Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Leandro. Esta vez nos vinimos hasta González Catán. Sí, lo que escucharon. González Catán, porque vinimos a este lugar que es muy flashero, que es Campanópolis. Es una aldea medieval detenida en el tiempo. Vamos a ver de qué se trata, acompáñenme y lo vamos a recorrer en este nuevo capítulo de Hola Leandro. Les cuento que en las 200 hectáreas que componen Campanópolis van a encontrar museos, casas coloniales, un muelle que da al río, entre otras construcciones. Y ahora quiero que vayan a conocer conmigo la plaza principal, el corazón de esta aldea medieval. ¿Vamos? Bueno, llegamos a la plaza principal acá de Campanópolis. La verdad es una locura, es un flash estar acá. Fíjense que estamos rodeados de una aldea. Parece un cuento que estoy en medio de Hansel y Gretel. Acá hay construcciones de no más de 3 pisos y como verán los materiales son muy distintos. Son recuperados de otras construcciones, por eso hay muchos estilos. Hay muchas rejas, madera y hay escaleras que no llevan a ningún lado. Ahí pueden encontrar una construcción con tejas musleras, que son las tejas que se les daba forma con esta parte, con el muslo. Así que bueno, vamos a ir recorriendo y descubriendo este lugar juntos. ¡Vamos! Bueno, les cuento, llegamos al Museo Don Antonio, en homenaje al creador de este lugar increíble, Antonio Campana, quien fue el que soñó, ideó, construyó y diseñó este lugar increíble. Vamos a ver qué objetos encontramos acá adentro. Estamos viendo un bosquejo de lo que era la idea que soñaba Antonio en algún momento. Que les cuento que él no era arquitecto. Sin embargo, era súper inteligente, muy autodidacta y muy curioso. Y bueno, él ideó y pensó todo este lugar en su cabeza. Piensen qué flash todo esto. Así que bueno, sigamos viendo a ver qué más encontramos por acá. No, no lo hago. Bueno, para contarles un poco las excentricidades que se encuentran en Campanópolis, por empezar tenemos un semáforo acá en el medio del césped, que bueno, no nos da un color muy claro, pero atrás, miren lo que tenemos, un ascensor que está acá en el medio del parque y es como esos ascensores viejos, me hace acordar a la Torre del Terror de los juegos de Disney, está buenísimo. Bueno, nada, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿nos llevará al cielo o al infierno? Como les conté, hay varios museos acá adentro. Vamos a conocer el Museo de los Caireles. Si se preguntaban qué son los caireles, bueno, acá está la respuesta. Vamos a ver que acá hay un techo muy flashero lleno de caireles. Y llegamos al pasaje del profesor Alfonso Corso, quien fue una pieza clave para la construcción de este lugar y para asignarle el nombre de Campanópolis. Además, era gran amigo de Antonio Campana, su creador. Bueno, y llegamos a esta área que es de las 12 casitas del bosque. Hay 12 casitas muy diferentes, con diferentes estilos, muy delirantes. Vamos a recorrer este bosque y a ver qué nos encontramos acá. Música.
Bueno, estamos en Villanueva. Este espacio está separado de la aldea medieval y es donde Antonio se permitió un poco jugar con la imaginación y usó otro tipo de materiales, otras texturas y colores. Y acá en las visitas guiadas invitan al público a ponerle nombres a las construcciones. Por ejemplo, acá para mí es una chimenea de hadas, pero los chicos dicen que es una casita de los lápices. Lo notable de todo esto es que Antonio tenía una gran conciencia de reciclaje, de recuperación. De hecho, todas estas construcciones son con materiales que iban a estar desechados y los recuperó para poder crear toda esta nueva aldea maravillosa. Y les cuento como dato que este sitio fue declarado de interés cultural por la Nación en el 2001. Estamos en las Torres Mellizas y les voy a mostrar una buena foto que se pueden sacar. Está muy copada. Acompáñenme. Tienen que apoyar el celular. Ponen el temporizador. Modo selfie. Y ahí está. Y así terminamos este nuevo episodio de Hola Leandro desde Campanópolis. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad que me asombré con este lugar. Es un lugar para inspirarse, para soñar. Los invito a volar su imaginación. Gracias y hasta el próximo episodio de Hola Leandro por Hola La Play. Adiós.